מס דבדר ואני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם יצחק ויעקב history I've been through ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew not just me my sisters and my brothers never be ashamed to be a proud Jew it's not what you've done it's how he made you so sing this song and spread the pride around you Yehudi ani eternally Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Yisrael Rivka Rachel V'Lea Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Yisrael Rivka Officer, license and registration, please. Here you go. Na 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 na. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat. Light the candles, do 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 do. Make it do 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 make it 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 do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do 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 make it do do
Shabbat Shalom, mis amados niños. Aquí nos encontramos nuevamente. Hoy es Shabbat y Shabbat es un día precioso porque es tiempo de reposo con el Eterno. Y hoy tenemos algo tan especial. Yo estoy tan emocionada. Algo súper especial. Hoy están todos los maestros conmigo. Bueno, casi todos. Así que yo se los voy a ir presentando. Primeramente, esta que les hablo es maestra Mirna. Ustedes se acuerdan de mí, ¿verdad? No me han olvidado, ¿verdad que no? Yo soy la maestra de los estudiantes de los más grandecitos. Y les voy a ir presentando uno por uno. Por ahí están maestra Eva y maestro Hernán. Ellos tienen el grupo de los pequeñines. Hola, hola. Le sigue por ahí maestra Soralis. Eso es, maestra Soralis. Ella es la que nos edita. Vamos, Soralis, ¿dónde está? ¿Dónde está maestra Soralis? Besitos a maestra Soralis también. Le sigue ahora maestra Wilma. Wilma. Wilma es la que me graba y me tiene paciencia. Maestra Wilma, los amamos a todos. Y ahí está maestra Maleni. Eso es, Maleni. ¡Wow! Y vieron qué día más especial el de hoy, ¿verdad que sí? Esto es un día tan súper especial porque podemos estar todos juntos. ¿Se recuerden que estamos en medio de una pandemia? Y apenas pues nos vemos así de lejito, bendito, pero hoy podemos estar toditos juntos. Yo estoy Lucía, estoy contenta. Bueno, y antes de continuar, vamos a bendecir la Torah, que es la palabra del Rey, la palabra del Eterno. Así que como siempre, ok, así que vamos a bendecir la Torah y como siempre les digo, no nos podemos poner de pie porque no nos vemos. Así que nos quedamos sentaditos y hacemos la reverencia. Baruj et Adonai Hameborav, Baruj Adonai Hameborav Leolam Baed, Baruj at Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikor Hamamim, Benatan Lanu Et Torato, Baruj at Adonai Noten HaTorah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del Universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. ¡Qué preciosidad! Miren ese jovencito ahí, frente al muro de los lamentos. Y hoy vamos a comenzar con algo sumamente especial, porque mañana estamos de fiesta. Oye, pero este pueblo del Eterno es un pueblo bien fiestero. Levanten la mano a los que les gustan las fiestas. Levanten la mano, vamos. Si les gusta mucho, pueden levantarla a las dos. Muy bien, ustedes son del pueblo del Eterno, porque son fiesteros. Así que yo los voy a dejar ahora con maestra Eva, que ella tiene algo muy, muy importante que comunicarles a los niñitos. Así que, maestra Eva y maestro Hernán. Okay. ¡Shabbat shalom! ¡Shabbat shalom! ¡Hola, chiquitines! ¡Hola, chiquitinas! Oh. ¿Qué es? Espérate. What's happening? There's more people here. ¿Hay más gente aquí? ¡Oh! Oh. ¡Hola! 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 Esta es la demás maestra. Esto es una clase mega especial, como dijo nuestra líder, maestra Mirna. Estamos gozando y vamos a aprender mucho, pero antes... Before? What are we doing here now? ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Porque como que es la última semana. Sí, última semana. ¿Cuántas semanas hemos contado? Una, dos... 3, 4, 5, 6, y esta es la número, ¿cómo? 7. ¡Oh! ¡Siete! ¿Cómo se dice 7 en hebreo? ¿Alguien se acuerda? 7 en hebreo es... Sheva. 7 or 7. Bien. Pero ahora los vamos a repasar toditos y los últimos 8. En esta semana tenemos 8 números. Sí, vamos a repasarlos rapidito, porque yo sé que ustedes ya se lo saben. They know them of already, course. Right? Sí, se lo saben en español. En inglés y en hebreo. Vamos allá. Muy bien. ¿Sabe? 3 lenguas, muy bien. El conteo del día. Why are we counting the Omer? It's fun. Sí. Uh-huh. Sí. Y es chao. Oh, es un mandamiento que contemos. Así que por eso hemos estado contando siendo muy obedientes. Así que, como somos obedientes, vamos a contar desde el 0. Se nos olvidó el 0, ¿saben? Siempre se olvidan del 0, oye.
siempre nos olvidamos del cero. Se empieza a contar. ¿Tiene cero? Oh. No. No. Está aquí, mira. No tiene cero, no. ¿Cómo se dice? F. 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 Porque empezamos desde el cero. F. Cero, zero, F. Muy bien. Uno, one, a hat, o a hat. ¿Te toca a ti? Ah, sí. Dos, two, shtaim. Oh. ¿Alguien se sabe el tres por ahí? Maestra, yo creo que alguien por el nada de la maestra se sabe el tres. Maestra Mirna, ¿cómo se dice el tres? Shalosh. Muy bien. Tres, three, shalosh. Excelente. Maestra Mirna ha estado practicando muy bien. Cinco brownie points. Muy bien. ¿Y el cuatro? ¿Cuatro? ¿Quieres? ¿Era a mí? Sí. Okay. Cuatro, four, arba. O arba. Arba o arba. Oh. Ahora cinco, five, hamesh. 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 Suena a Hashem, pero no es Hashem. No. Hamesh. Hamesh. Seis. Ay, seis. Seis. Six. Y se dice, es bien fácil. Shesh. 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 Está por aquí. Shesh. ¿Y viene? Siete, seven, sheva. O sheva. O sheva. Ocho, ¿quién se sabe el ocho? Yo creo que maestra Soralis se lo sabe. Soralis, go. ¿O quién era el ocho? Yo. Shemnio, shemone. ¡Yeah! Oh, yeah. 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 Ocho, eight, shmone. Muy bien. Venga, tiene nueve, nine, or tesha. O tesha. O tesha. ¿Quién tenía el diez? ¿Quién se sabe el diez por ahí? ¿Quién se sabe el diez? ¿Tú te sabes el diez? Yo me sé el diez. Yo me acuerdo. Sí. Pero okay, okay. Ah, bueno, ok. Ah. Ten. Y es Esther. 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 Ahora vamos a empezar con los que tienen dos palabras, ¿ok? Dos palabras. Sí. El 11. 11. 11. 11. Ejad es como nos aprendimos el 1 y le añadimos la colita, es re. Y entonces el 12 va a ser 12. Shtaim es re. Shtaim es re. Y vamos por aquí. Ah, 13, 13, shalosh esre. Ese lo sabe maestra Mina, ¿verdad? Shalosh, y le pone el apellido esre. Muy bien. Aquí. 14, 14, arba o arba esre. Arba esre. Arba esre. Muy bien. 15, 15, hamesh esre. 16, sweet 16, como dice. 16, 16, 10, shesh esre. El 6 con el esre. ¿Vieron? Es fácil. Ahora es muy fácil. Ahora. 17, 17, sheva o sheva esre. Ahí está. Bien. Yo sé, todos lo están practicando. They've been practicing. Awesome. 18, 18, y maestra Sorali. Shmone es re. Excelente. Exactamente. Fantástico. Muy bien. 19. 19. 19. Tesha es re. Oh. Tesha es re. Veinte. Por ahí yo creo que alguien sabe 20. 20. Y en hebreo, maestra Wilma. Stream. Muy bien. Oh, stream. Muy ¡qué bien. Cool! ¿Qué es ese? 21. 21. 21. Eshrim ve ahora tenemos tres palabras. Tres palabras. Y yo creo que podemos enseñarle eso de eso, para que lo vean en la pantalla. ¿20 qué? ¿22? Sí. Sí, porque hicimos Eshrim ve Ehad. ¿Y ahora viene? Eshrim ve Shtaim. Shtaim. Okay. Shtaim. Okay. Shtaim. Okay. So, 23, 23, o Eshrim
ve. Pero, ¿sí? Shalom. Me termina. ¿Cómo se dice el 23? Shalom. Eso lo dijo. Muy bien. Yes. Muy bien. Esrim ve shalosh. Esrim ve shalosh. 24. 24. Esrim ve arba. Muy bien. Muy bien. 25. 25. 25. Esrim ve. Mesh, Hamesh, 28, Esrim ve Shmoneh. Muy bien. O también puedes escuchar el Shmini, pero acá lo vemos en Shmoneh, en los números. 29, 29, o Esrim ve Tesha. Esrim ve Tesha. ¡Ey, qué cool! ¡Yeah! 30, 30, 30, 30, o Eser. Eser. O Eser. 31, 31, 31, 32, 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 32
El 47. Ese 47 tiene patitas. Después vamos a tomarle una foto para que ustedes vean cómo terminó la, nuestra manualidad del conteo del hombre. Para el 47. 47. Arbaim de Sheva. Muy bien. Si, si nos aprendemos los primeros nueve, ya. Los demás es acordarnos de los apellidos. 48. Albaim de Shmoné. Estamos acá, me mudé para acá. ¿Pero qué es en inglés? 49. ¿Y para otro? 48. 49. Y dice que contáramos 49 más un día. So, tenemos que contar hasta el 50. Y el 50 o 50 tiene un nombre bien gracioso. A mí me gusta. Yeah. Se dice Hamishim. Hamishim. Porque recuerden que viene de Hamesh, del 5. Hamishim. So, bueno, 5 Hamesh, 15 Hamesh Esre, 25 Eshrim Be Hamesh, 45 35 Shloshim Be Hamesh, 45 Arbaim Be Hamesh, Hamishim. Llegamos al 50. Muy bien. Y ya verán en la foto, tiene una cabecita por allá con unas antenas. Y si llegamos al 50 y estamos celebrando Shavuot, eso significa ¡Moshe! ¡Moshe recibió la tabla! Muy bien. Así que muchas gracias por contar con nosotros estas 7 semanas subiendo a Shavuot, Mr. Hernán. ¡Wow! A mí se me fue como que rápido. Se me hizo rápido. Pero qué alegría, qué alegría. Ya le enviaremos la foto para que ustedes vean, o la pondremos aquí para que ustedes vean cómo terminó nuestra manualidad. Nuestro, yo, eso es más de 100, nuestros 50 pies. Esos 50 números. Así que nuestro 50 pies tiene sus patitas y sus antenas. ¿Ya? Y ya cumplimos con el contador. ¡Oh, man! We did it! You did it! We did it! ¡Hicimos! ¡Qué divertido! Obedecer es divertido. Obedecer al Eterno es muy divertido. Y tiene sus recompensas. ¿Verdad que sí? Así que, por lo menos nosotros vamos a seguir aquí con la clase especial de Shavuot. Pero la semana que viene también tenemos una clase bien chévere. Que ya yo creo que vamos a tener que hablar con alguien para resolver lo de nuestro querido y bello bagel. Así que no se preocupen, ya sabremos lo que pasa con él. Así que muchas gracias por conectarse siempre aquí en Shavuot Kids y continuamos celebrando y aprendiendo. Bueno, ¿y les gustó la clase de maestra Eva y maestro Hernán? ¿Les gustó? ¿Verdad que sí? Tremenda clase, es un team precioso. Yo me gozo con los dos, me encanta. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la historia de Shavuot, ¿verdad? Porque es que nosotros estamos celebrando Shavuot porque saben que les digo una cosa, los 49 días son hoy, mañana es el día 50, mañana es Shavuot. Así que mañana vamos a celebrar en grande, porque ¿qué es lo que se celebra? Pues vamos a ver, yo no sé quién nos va a contar eso, quién nos va a hablar sobre eso a nosotros ahora, quién es, qué maestro es, cuál es, cuál de ustedes es, vamos a ver, quién es. Pues que estamos celebrando Shavuot, la fiesta de la semana. Ah, interesante, ¿verdad? Wow. Bueno, pues entonces nosotros estamos en la fiesta de las semanas, ¿verdad? Estamos celebrando Shavuot y vieron a maestra Eva y a maestro Hernán como fueron contando esas 7 semanas hasta que llegamos ya al día número 49. Excelente. ¿Alguien sabe cómo? Ven acá. A mí me enseñaron hoy los números en hebreo. Ahora yo pregunto, ¿cómo se dice conteo del Omer en hebreo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se dice? Wilma, ¿tú sabes? Wilma.
Se llama Sefirá a Omer. ¡Eso! Cuando nosotros terminemos, nosotros vamos a ser unos expertos en hebreo, contando, mira, Sefirat HaOmer, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿verdad? Celebramos Shavuot. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué es lo que se conmemora un día como mañana? Que hay que hacer tanta celebración. ¿Alguien sabe, yo? ¿No? ¿Quién sabe? No, ¿cómo? Yo. Maestra Sorali, dale, dime, ¿cómo es la? Mira, ¿cómo que celebramos la entrega de los 10 mandamientos a que el Eterno le dio Moisés allá en el monte Sinaí hace mucho años atrás? Pero ahí como tiene maestra Eva el dibujito. Pero mira, lo bueno es que no solamente fue para el pueblo de Israel, sino que ahí había gente de los egipcios y todo el mercado, y era para todos. Y todavía para nosotros nos incluye, porque recordemos que esa es la base y fundamento de nuestra fe, ¿sabes? Si nosotros queremos vivir una vida buena, abundante, agradable, eterna, pues mira, los 10 mandamientos, esa es la que hay que seguir. Precioso, precioso. Y ustedes saben que cuando él entregó los mandamientos, los entregó el Eterno, se los entregó a Moshe, ¿verdad? A Moisés. ¿Y con qué fin? Con el fin de que obedezcamos. Porque él no entregó los 10 mandamientos para que se quedaran en tablas de piedra y nosotros no hacer nada con ellos. Es obediencia, porque eso es lo más que el Eterno ama de su pueblo. Y de repente recuerdo que Yeshua, cuando estaba Yeshua, él le decía a sus apóstoles, miren, es necesario que yo me vaya, porque es que si yo no me voy, no puede venir, eso que se va a enviar para ustedes, no puede venir a menos que yo me vaya. Entonces yo me puse a analizar, los otros días hablando con maestra Wilma, y yo analizo y digo, maestra Wilma, ¿tú te diste cuenta que él estuvo 40 días caminando? Y yo decía, ¿por qué no se quedó los 50? Tuvo 40 días, él no se podía quedar, porque el día número 50 era el día de qué. ¿De qué era? ¿De qué es lo que estamos celebrando mañana? ¿Por qué contamos 49 días? Porque mañana es Shavuot. Así que eso era lo que se celebraba Shavuot. Así que por eso es que él dice, yo me tengo que ir, yo no me puedo quedar. Y le dijo, pero yo no voy a tardar mucho. 10 días después pasó algo maravilloso, sumamente maravilloso. Están los 120 discípulos allá en el aposento alto, en el templo, y de repente, ¿qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede? ¿Quién sabe qué pasó allí? Porque ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Pasó? Vamos a ver. ¿Quién sabe? Levanta la manita, vamos. Las manitas, no las levanten mucho porque yo no los veo. Levanten así, que se puedan ver. Maestra Maleni, ¿sabe? Maestra Maleni. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Qué hizo el Ruach? ¿Qué hizo? Oye, ¿qué fue lo que él hizo? Pues se apareció y sopló y ellos hablaron muchas lenguas. ¡Wow! Muchas diversas. ¿Y cómo sabemos que, y cómo yo sé que ellos hablaron muchas lenguas? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos comprobar que se hablaron muchas lenguas? ¿Alguien sabe, maestra Sorali? ¿Tú sabes? Bueno. ¿Cómo yo sé que hablaron muchas lenguas? Mira, yo, en verdad yo no sé porque yo no estaba allí. Esa es la realidad. Pero yo me puedo imaginar cómo era. Era como ahora mismo cuando estamos dando la clase del conteo del Omer, con maestra Eva y Mr. Hernán, que veíamos que estaban hablando en español, en inglés, en hebreo, pues algo así fue lo que pasó. Do you think so, Mr. Hernán? Do you think so? It was like that, something like that. Yeah. O sea, muy bien, pero recuerden también que había gente de otras naciones. ¿Y cómo los escuchaban ellos? En su propia lengua. Es como si maestro Hernán está hablando inglés y los que lo están escuchando afuera lo escuchan en español, o lo escuchan en griego, o lo escuchan en hebreo. Adiós, ¿y cómo es eso? Y ellos dijeron, pero ven acá, esos que están ahí, y ellos están hablando en otras lenguas, ¿y cómo es eso? Que creyeron que ellos estaban ebrios, borrachos. Y ellos estaban borrachos. En todo caso, hubiesen estado ebrios del Rúa, ebrios del Espíritu Santo, porque eran las 9 de la mañana, era la tercera hora. No creo que a esa hora nadie se vaya a poner a beber, a menos que sea un alcohólico. Así que todo eso sucedió allí. Pero además de eso, pasaron otras cosas, porque toda esa gente que está afuera escuchando todo, eso tiene que haber tenido una reacción en ellos. ¿Quién sabe qué más sucedió? Después que hablaron los diferentes idiomas y los que estaban afuera lo escucharon hablar de las maravillas del Eterno. Todas las maravillas. ¡Wow! Preciosidades escucharon. ¿Qué pasó?
con esas miles de personas que estaban afuera? ¿Qué sucedió? ¿Alguien me puede decir algo? Díganme algo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuántas personas habían afuera? Más de 3,000 personas. ¿Y qué pasó con esas 3,000 personas? ¿Quién sabe? Maestra Eva. Yo. Creyeron en el Mesías. Eso es. Creyeron en el Mesías. ¿Y qué más pasó? ¿Qué hicieron los apóstoles? Y fueron bautizados. Baptized. ¡Ay, qué hermoso! Muy bien, maestra. Hubo conversión, hubo bautismo, una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Y finalmente, ¿qué podemos decir? Cuando hablamos de la palabra, fíjense que al pie del monte Sinaí, el pueblo recibió la ley en tablas de piedra. Pero en la celebración de Shavuot, ¿sabe lo que hizo el Rúa? El Rúa cogió la palabra que estaba en tablas de piedra y se la escribió en el corazón a cada uno. Por eso es que cuando hablamos, ¿quién es la Torá encarnada? ¿Quién es la Torá viviente? ¿Quién es? ¿Quién es la Torá encarnada, la Torá viviente? Yeshua. Lo pueden decir todo, díganlo a coro. ¿Quién es? Yeshua. Eso es. Muy bien. Yeshua HaMashiach, él es la Torá viviente, él es la palabra. Así que cuando íbamos subiendo esos 49 días, nosotros tenemos que imaginarnos como si fuésemos subiendo al encuentro con Yeshua, porque él es la palabra viviente. Íbamos subiendo y el pastor nos ha enseñado que mientras más cerca tú estás de lo que es sagrado, mayor tienen que ser tus niveles de santidad. Así que a medida que vamos subiendo, nuestros niveles de santidad tienen que ir en aumento. Vamos a tener tropiezo. Tuvimos tropiezo en la senda caminando, pero ¿qué hicimos? Seguimos. Y felicitaciones a todos porque llegamos. Y ahora mañana vamos a tener ese encuentro maravilloso con el que ama nuestra alma, con Yeshua HaMashiach, la palabra viviente. Vamos a darle un aplauso a aquel que redimió nuestras almas, el que nos compró con precio de sangre. Sea bendito su nombre por toda la eternidad. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Aprovechen, hablen, le estoy dando la oportunidad para que hablen. Wilma, tú tienes que decir algo. Wilma, si quieres decir algo, vamos. Sí, yo me imagino cuando Moisés recibió esas tablas, esos mandamientos, que estuvo tan cerca del Eterno, y cómo el reflejo de él se vio en el rostro de Moisés cuando él baja al pueblo. Él estaba tan lleno de la presencia del Eterno que la gente, sorprendida, tuvo que haber visto a Moisés con ese resplandor. Y es que Moisés, siendo un hombre íntegro, porque tuvo el privilegio de recibir en sus manos, ¿verdad?, escrito con el dedo del Eterno, las tablas de los mandamientos. Y para nosotros poder acercarnos al Eterno, nosotros tenemos que estar en santidad y caminar en rectitud. Así que el hecho de que él se haya sido escogido para él poder recibir esos mandamientos, tuvo que haber estado él en un momento de santidad y caminar, amén, correctamente para poder que presentarse delante del Eterno. Así que él tenía que obedecer porque nos presentamos ante un Dios que es santo. Y nosotros tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio el de Moisés poder estar panín a panín. ¡Wow! Porque mira, aún en medio de todos los relámpagos y los truenos y los temblores de tierra que hubo en ese monte, eso tiene que haber sido todo un espectáculo maravilloso, y bajar con ese resplandor. Los demás le tenían miedo, lo tenían que cubrir para que no le miraran el rostro, porque él brillaba. Pero ¿cómo no va a brillar si había estado delante de la presencia del Eterno? Así que la fiesta de Shavuot, como todas las fiestas, son una maravilla, son una preciosidad. Lo que conmemoramos es hermoso. Y nosotros nos sentimos tan privilegiados, porque así es que nos tenemos que sentir, de servirle nada más y nada menos que al Rey de Israel, al Rey del Universo, al Eterno. Ese es el Santo de Israel. No hay privilegio más grande que servirle al Dios del cielo. Así que qué maravilla, ¿verdad que sí? Bueno,
¿Tienen algo más que añadir? ¿Alguien más quiere decir algo? Maestra Soraly, ¿alguien más quiere hablar? Sí, yo quiero añadir. Soraly, ok. Yo quiero añadir porque yo siempre les recalco mucho a los niños que en estos tiempos donde las cosas están tan apretadas y la gente afuera piensa tan diferente a las enseñanzas que hemos aprendido en la Torah, siempre es bien importante recordar lo que son los 10 mandamientos, empezando por, mira, no tener otros dioses, no tener ídolos, no hacer mal uso de su nombre, mira, descansar y guardar el Shabbat, honrar a nuestros padres, no matar, no robar, no cometer adulterio, no decir mentiras, no codiciar las posesiones de otra persona. ¿Por qué? Porque afuera lo que nos estamos encontrando es que todas estas cosas que el Eterno dice, mira, no lo hagas, no está bien. Últimamente está diciendo como que, lo está bien, esa no es la que es. Hay que poner primero los mandamientos del Eterno. Yo siempre le digo a los nenes míos, ustedes tienen la responsabilidad de hacerme caso a mí. Y yo tengo la responsabilidad de hacerle caso al Eterno. Si yo digo algo que va en contra de lo que dice el Eterno en la palabra, pues le hacen caso a él y no a mí. Así que estén pendientes siempre, mis niños, allá afuera, en las enseñanzas que reciben en la escuela, con los amiguitos, porque si ustedes ven que en la Biblia y en la, les he enseñado otra cosa que no es igual a eso, ponlo en duda, no le crean. No. Hay que estar siempre bien pendiente. Perfecto. Excelente, excelente. Y tenemos que recordar que cuando la palabra habla de idolatría, porque yo he oído personas que dicen, pero es que nosotros, yo no me inclino, yo no adoro ídolos, yo no estoy inclinando ante estatuas. Permiso, un ídolo es algo que va a ocupar el trono del Eterno. Así que eso puede ser un deporte, eso puede ser el carro, eso puede ser el dinero. No solamente que hicimos una estatua de un dios, esos son dioses también. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El dinero, sí, el dinero es necesario porque toda transacción es con dinero. Pero no es que le rindamos culto al dinero, que eso sea lo más importante, porque no lo es. Si eso fuese lo más importante, ustedes saben cómo estarían los artistas de Hollywood. Ay, esos estarían rebosantes de felicidad. Y no es así. Eso quiere decir que el dinero no lo llena. Es solamente lo espiritual, lo llena solamente el Eterno. El dinero llena la parte material, pero lo material no llena lo espiritual. Esos niños que nunca, nunca, nunca se les olvide. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Maleni ahorita había levantado la mano. Maleni. Yo digo que lo que es el Shavuot es una fiesta tan importante porque es el anhelo. Tú sabes que hay muchas personas, muchos niñitos, tienen anhelo de tal vez una bicicleta o tal vez de un viaje a Disney, pero debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Yeshua decía que él se tenía que ir a preparar morada, pero que venía el Consolador y que él hizo estos milagros, pero más grandes iban a ser los milagros cuando el Consolador estuviera. Pues debemos anhelarlo, ¿para qué? Para ser siervo del Eterno, para sanar, para tener los diferentes dones de Rúa que se han depositado a nosotros cuando anhelamos y cuando en este conteo de Shavuot, eso es exactamente lo que significaba el conteo de Omer. Es prepararnos nuestras vidas cada día para estar en presencia digna de recibir el Rúa. Y yo entiendo que nosotros debemos vivir para mantenernos en comunión con Yahweh y recibir su presencia. Amén. Parece que la obediencia es tan importante. Eso es lo más que Yahweh ama, la obediencia de su pueblo. Eso es lo más grande, ser obediente, obedecer al Eterno. Si tú obedeces, lo dice. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, dijo Yeshua. Así que si yo obedezco, yo estoy demostrando que yo amo. Pero si yo no obedezco, no demuestro que no hay amor. No puedo decir que yo lo amo a él y no obedecerlo. Así que muy cierto y muy, muy lindo esa aportación, maestra Maleni. Excelente. ¿Alguien más quiere decir algo? Maestra Eve, maestro Hernán. Aquí, excelente. Me encanta todo. Solo queríamos resaltar que para esos chiquitines y chiquitinas, como bien dijo maestra Soralis, empecemos por lo básico, no nos compliquemos con los 10 mandamientos. Con eso empezamos. Y algo bien importante,
aunque no veamos al Eterno, porque no lo podemos ver, y no podemos ver a Yeshua tampoco, uh-huh. pero tenemos su testimonio y tenemos la Torá. Y además de eso, lo vemos en nuestros hermanos, hermanas, en los, las personas que amamos y queremos, cuando le hacemos bien, cuando le decimos cosas buenas, cosas lindas, cuando lo herimos, duele y no se supone. Imagínense que quien siempre esté alrededor de ustedes sea Yeshua. ¿Cómo ustedes se van a portar? ¿Van a portar bien? Como está diciendo Maestra Mirna, vamos a ser obedientes, ¿verdad? Pues recordemos eso. Empecemos con lo básico. No nos compliquemos, chiquitines y chiquitinas. Eso se lo dejan a los más grandes o cuando ustedes crezcan. Pero empezamos con lo que hacemos todos los días, día a día. Y acordándonos de esos primeros 10 mandamientos, que son la base, el fundamento, para después todos los demás mandamientos. Oh, so many, so many, how many commandments are there? Oh, over 300. Oh my God. Oh my God. Pero eso no importa, no nos debe quitar la pasión, ni la energía, ni las ganas de seguir aprendiendo y de seguir estudiando. Amén. Entonces todos los días podemos ser, tenemos la oportunidad de ser mejores seres humanos. Y para eso está la Torah, para eso el Eterno nos dio esas instrucciones, porque no las sabemos todavía, no me viste. Así que agradecidísimos que estamos, porque Yeshua y nuestro Hashem, nuestro Adonai, tuvo misericordia. Amén. Nos dio todo esto. Sí. Yeah. Y eso. muy lindo y es verdad eso que ustedes están diciendo, muy cierto, y que no olvidemos, ¿verdad? Porque si nosotros, si los niños aprenden a obedecer, ustedes imaginan los adultos que van a salir de ahí, que vienen a bendecir esta sociedad, o sea, donde ellos vivan. Niños obedientes van a ser adultos que van a ser obedientes, van a tener fe. O sea, esa formación de ellos va a ser una cosa espectacular. Así que muy hermoso. Bravo. Esta clase de Shavuot me ha fascinado tremendamente. Yo quiero, Maestra Sonali, yo quiero que todos los Shabbat nosotros nos demos la clase así. Bueno, ¿hay alguien que quiera añadir algo? Ajá. Que los niños recuerden, bien importante, que cuando hablamos de la Torah no solamente se habla de los 10 mandamientos, sino que esto es un estilo de vida que lo llevamos a diario, no correcto, solamente lo guardo, correcto. No solamente el Shabbat, es todos los días, desde que me levanto hasta que me acuerdo, acordarme de los mandamientos y tratar siempre bien a nuestros padres y portarnos bien siempre, ¿ok? Amén, todos los días. Amén, eso es todos los días, eso es. Es como la educación continua. Eso es siempre, todos los días hasta que cerremos los ojitos. Bueno, entonces yo quiero dar algo breve de la parashá, que es la parashá Bamidbar. Maestra Sorali, yo, ¿cómo lo paso pasarlo al slide? Green. Ok, como les dije, la parashá es Bamidbar. Y realmente lo que quiero destacar de la parashá, breve, ¿verdad? Porque es mucho. Pero nosotros cuando miramos al pueblo de Israel viviendo en el desierto, ¿verdad? ¿Qué es un desierto? Ellos recibieron la ley al pie del monte Sinaí, pero la siguieron, la obedecieron. ¿Cuántos murieron en el mismo desierto por desobediente, ¿verdad? Un desierto es un lugar donde no se enseña ni se vive la bendita Torah. No es que no se le enseñó Moisés se le enseñó, pero ellos no se le enseñaron a sus hijos. Por eso es que después se tiene que, en el libro de Deuteronomio, ustedes ven que hay una repetición, porque Moisés tiene que asegurarse de que todo el mundo reciba esa ley y la palabra del Eterno. Y él dijo, bueno, si estos papás eran tan desobedientes, ellos no le enseñaron a sus hijos nada. Así que ahí Deuteronomio, entonces empieza toda la historia de Israel desde que salieron de Egipto y empieza la repetición. Porque es importante que ellos sepan de dónde el Eterno los sacó a obedecer ordenanzas, estatutos y leyes. Una cosa que me llama mucho la atención es que en esta parashá, el Eterno manda hacer un censo. Nosotros vimos cómo el Eterno le entregó la ley al pie del monte Sinaí, ¿verdad? ¿Y para qué le entregó la ley? ¿Alguien me puede decir para qué el Eterno le entregaría la ley a ellos? ¿Hacía falta que ellos tuvieran una ley? ¿Alguien me puede dar su opinión? Claro. ¿Por qué le entregó la ley? Ajá. Hacía falta.
Recordemos que cada uno de los mandamientos que se fueron dados al pueblo de Israel fueron resultado de una necesidad. So, el pueblo mostraba que tenía, fallaban algo, y el reino decía como que, oh, wait, ustedes necesitan aquí una dirección, vamos a darle dirección. Ustedes lo van a hacer de esta forma. Pues de igual manera, cuando estaban en el desierto, se les fueron dando más mandamientos y añadiendo para cuestión de darle orden y dirección al pueblo. No estuvieran al garete, si no, ¿tú te imaginas? Al garete en el desierto. No. Imagínense que eran miles y miles. Ustedes van a ver en el censo más de 500,000 de varones nada más. Imagínense todo el mundo haciendo las cosas como quiere. O sea, ahí vemos, a mí esta parasha de verdad me gusta mucho porque vemos cómo el Eterno es un Dios de orden y organización. Y él no dijo, pues por ejemplo, él manda hacer un censo porque él quiere levantar, que levanten el ejército, ¿verdad? Pero él no es que llegaron todos los del ejército, aquí estamos, vamos para la guerra, hay un reguero de gente, una multitud. Él los organiza tan precioso. Él dice, mira, van a haber unas tribus que van a estar al este, otras van a estar al oeste, otras van a estar al norte, otras van a estar al sur. Cada tribu, son 12 tribus, cada una va a tener un líder o un príncipe, ¿verdad? Un capitán de ese ejército. Así que los va organizando, ustedes se imaginan. Entonces él dice, mira, la tribu de Judá, Isacar y Zabulón, esas son las que van a estar al este. Al oeste va a estar Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte tiene que estar Dan, Aser y Naftalí, y al sur Rubén, Simeón y Gad, y ahí los acomodó. Y cuando vayan a salir para la guerra, no es que tocaron el shofar, hay guerra, y salió todo el mundo a todo galope. No es así. Primero salen 6 tribus primero. Los primeros que van a salir es la tribu que está al este. Esos van a ser los primeritos de todo. Esos salen. Luego viene el segundo grupo, que es la tribu del sur, que es Rubén, Simeón y Gad. Detrás de eso van los levitas con el arca del pacto y todos los levitas, coatitas, los meraritas y los gersonitas. Un orden precioso. Detrás de eso va el tercer grupo, que son las tribus del oeste, que son Efraín, Manasés y Benjamín. Y por último, la tribu del norte, que es Dan, Aser y Neftalí. Y ahí van ellos todos, un orden bello. Organización. Y ahí es que nosotros vemos y decimos, es que Dios es un Dios de orden. Por eso él pide orden en el campamento, porque ese es él. El campamento es como un reflejo de él. El ejército tenía que estar cada uno con su símbolo, porque eso es otra cosa. Ellos tenían colores. Las piedras del pectoral representaban a cada uno de ellos. Así que ellos van cada uno con una bandera que tiene un símbolo. Judá es el león. Dan es el águila. Rubén es el hombre, y me falta uno, y el buey es Efraín, y ahí están los cuatro, y de momento yo me quedé pensando y dije, ¿y por qué esos cuatro? Y cuando busco, es que en Apocalipsis dice que ellos rodeaban el trono, y qué causalidad que son un león, el hombre, el buey y el águila. Excelente. ¿Por qué? Bueno, puede ser que sea símbolo. Por ejemplo, el león puede representar la majestuosidad como rey, porque sabe que se ha dicho que el león es el rey de la selva. Nosotros sabemos que Yeshua es el león de la tribu de Judá, así que eso es majestuosidad. El buey puede hablar de fuerza, el águila puede que sea el que hable de rapidez, y Rubén, el hombre, puede ser que se refiera a la inteligencia, a nuestro poder discernir, ¿verdad? Y tener el ¿cómo se dice? El Eterno nos da la voluntad esta de poder discernir, de poder escoger, aunque se supone que Él nos da a escoger y escojamos lo bueno, no lo que no es bueno, porque no es eso lo que nos da a escoger. Así que vemos ahí en ese censo de 20 años para arriba, miren todos los totales. Ah, porque esa es otra. El campamento son 12 tribus, pero Él lo dice, se convierte en 4 campamentos. El campamento de Judá, el campamento de Rubén, el campamento de Dan, y el campamento de Efraín. Y ahí en los 4, cada uno tiene 3 tribus, 4 campamentos, y ahí están los símbolos de cada uno. Como les dije, el de Judá es el león. ¿Sabe quién era el más que tenía? ¿Cuál era el campamento que más tenía? Vamos a ver, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál sería el campamento que más hombres de guerra iba a tener?
traten de sacarlo por lógica. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Yeshua, ¿verdad? Pues el campamento de Judá tenía 186,400 hombres, varones de guerra. Miren qué maravilla, ese león es precioso. Ese león es bello. El campamento de Rubén tenía 151,400, la bandera del hombre, mírenla ahí. Después venía el campamento de Efraín, 108,100, con el buey. Y el campamento de Dan, 157,600. Así que yo creo que el Eterno sí tenía un grupo de varones de guerra, diría yo que excelente, ¿verdad? Después vamos a los de Leví. ¿Qué pasaba con la tribu de Leví? Que ellos no van a la guerra. ¿A qué se dedica Leví? ¿Quién sabe? ¿A qué se dedican los levitas? ¿A qué parte? ¿Dónde trabajan los levitas? Eva. A servir en el tabernáculo o en el templo. Muy bien, en el santuario, muy bien. Así que los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari, y de la descendencia de ellos son los Gersonitas, los Coatitas y los Meraritas. Dicho sea de paso, Amram, el papá de Moisés y de Aarón y de Miriam, era de Coat. Era coatita y no es casualidad, es causalidad que a los coatitas son los encargados de los objetos más sagrados del santuario. Ellos se encargaban del arca del pacto, de la menora, de hacer el aceite, del aceite de la unción, del aceite de la menora, de todo lo más sagrado. Imagínense en el arca del pacto. ¿Eso quiere decir que el arca del pacto la sacaban por ahí y todo el mundo la veía? No, la cubrían con un paño azul. Y ellos no podían decir, tú sabes, pic. Vamos a levantarle a ver qué hay debajo para ver qué se ve. No, no. Ellos, esa curiosidad ahí no existía. Eso era sagrado. Ellos lo levantaban, tampoco se lo pegaban de encima y no estaban levantándole el paño para ver nada. Eso era. Dicen que la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. Bueno, miren lo que le pasó a aquellos dos que murieron, los dos hijos de. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Se pusieron creativos y dicen, ay, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a encargar de preparar el aceite del incienso. Vamos, yo lo hago. Se pusieron creativos y ¿qué pasó? Murieron los dos. Así que aquí tenemos en total 22,000 levitas varones de un mes para arriba. Miren qué preciosidad. Pero yo les quería enseñar una cosita. Ah, miren, esto es lo que yo les quiero mostrar aquí. Cómo era esa agrupación. Miren qué bello. Bueno, más o menos así es como nos lo imaginamos. No podemos decir exactamente que Dan estaba en el medio y Rubén y Judá y Efraín, ¿verdad? No podemos decirlo. Pero miren quiénes son los más cerca que están del santuario del tabernáculo. Los que están en el medio, que son quiénes? Los levitas. Los meraritas, los gersonitas, los coatitas, Moisés y Aarón y los hijos. Esos son los que están más cerca del santuario. Hermoso, hermoso, hermoso. No hay palabras. Me encanta muchas veces cada vez que veo esa organización, ese orden que tenía el santuario. Lo encuentro hermosísimo, precioso. Quiero llevarlos. ¿Qué ustedes creen? ¿Dónde ustedes creen que podemos ver a Yeshua en esta parashá? No en la parashá nada más, en esta clase, porque Yeshua está en todos lados, en todas partes. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Yeshua. Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Fíjense que él no tenía, no era levita. Él no era él era de Judá, no era de Leví. Sin embargo, es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y nosotros vemos cómo Yeshua muere en el madero, y nosotros aprendimos hace tiempo que él muere para redimir a quién, a su esposa adúltera. ¿Quién es esa esposa adúltera que se fue con otros hombres, con otros dioses? ¿Quién es? Israel se fue detrás de otros dioses y lo abandonaron a él, que era el esposo, porque él lo dice, yo fui como un esposo para ustedes, dice él. Así que vemos que a pesar de todo, ¿a quién viene a redimir a esa esposa adúltera? Yeshua, y a reconciliarla de nuevo con el marido. Qué cosa más preciosa, eso es hermosísimo. ¿Dónde vemos a Yeshua, por ejemplo, en Shavuot? Porque yo lo vi hasta en la gavilla, la ofrenda mecida, ese es Yeshua. ¿Ustedes se acuerdan cuando María fue al templo a presentar a Yeshua? ¿Se acuerdan? Que vino Simeón, que era ya anciano, y dijo, ahora mis ojos se pueden cerrar porque ya yo vi. Ya he visto al Mesías, ya vi al Salvador. Y yo me lo imagino cargando al bebé
como si fueran los rollos de la Torá, porque él es la Torá encarnada. Así que él lo llevaba como si fuese la Torá. Y a la misma vez la ofrenda mecida, una preciosidad. ¿Qué hace Yahweh? ¿Qué aprendimos hoy con el censo? Que Yahweh está pasando lista a ver con quién él puede contar. Él nos va a llevar a la guerra. ¿Cuál es la guerra a la cual él nos lleva? ¿A qué guerra nos lleva él? Soraya, ¿a qué guerra nos lleva? A la guerra, a luchar en oración, porque no es que nos vaya a poner un alma para... No, no, pero la guerra a la que se refiere, probablemente, ¿verdad? Llevándolo en términos espirituales, a la guerra en la oración, porque ahí es el campo de batalla, la mente. Y aquí vamos a librar la batalla. La libramos porque tenemos a Yeshua de nuestro lado. Nuestra lucha es como intercesores, intercediendo por todo, no peleando con el hermano, sino sometiendo la carne. Aleluya. ¿Y cuáles son los sacrificios? Podemos ir a matar un cordero, una oveja, un becerro. Ay, yo quisiera que eso no se diera más nunca. Miren, los sacrificios son sacrificios de labio, alabanza, que no importa lo que estemos pasando, adoramos y alabamos. Vamos a analizar de qué parte, de dónde somos. ¿Somos del campamento de Israel o somos de las naciones vecinas que los otros días fueron los terroristas y lanzaron más de 200 cohetes? ¿De cuál somos? ¿De las naciones vecinas o somos del campamento de Israel? ¡El campamento de Israel! Muy bien, muy bien. Israel. De Israel, ¿verdad? Amén, amén, amén. Recordemos que Yahweh está pasando lista y mirando a ver qué pasó aquí, a ver si nos hemos mantenido caminando su senda. Y recordar que Yahweh es un Dios de orden. Y no tengo la más leve duda, él es un Dios de orden. Es más, ¿se acuerdan en el Génesis? ¿Qué pasó en Bereshit? ¿Se acuerdan que dice la tierra estaba desordenada y vacía? Y ahí él empieza a ordenar y él es Dios. Él podía decir, ok, que haya vida y aparecer el hombre, los pájaros, los animales. No, pero él no lo hizo así. Él fue poco a poco. Y ¿saben una cosa que me llamó la atención? Que el cuarto día él hizo las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Y yo me puse a pensar y yo dije, esas son las que nos avisan de los Moedín, de las fiestas del Eterno. Y qué causalidad que el mandamiento número 4 es el que habla de guardar y santificar el día de reposo. Así que yo me quedé pensando y yo dije, es que todo es tan ordenado, que esto es como un rompecabezas donde cada pieza cae perfecta en el lugar que tiene que caer. Así que, aleluya, Baruch Hashem. Terminamos la clase de hoy. Ahí están, miren, ahí están todos los maestros, mírenlos ahí a todos. Maleni, bueno, faltó maestra Eunice. Es la única que nos faltó, ¿verdad? Sorali, maestra Eunice. Los demás, se les ama. Besitos a todos. Ha sido un honor y un privilegio para todos nosotros que estemos todos juntos. Maestra Sorali, podemos volverlo a hacer todas las veces si quieren. Lo llevamos a vocación, papá, lo llevamos, okay. A vocación. ¿Qué creen? ¿Podemos repetir otra clase como esta? ¿Ustedes creen que sí les gustó? ¿Les ¿Qué parece quiere? Bien? Ahora digo yo, levante la manita, la mía es esta. ¿Y cómo decimos Happy Shavuot en hebreo? ¿Cómo es que se dice? Hag. Vamos a decirlo todos a coro, Hag Sameah Shavuot. 1, 2 y 3. Hag Sameah Shavuot. Y Shabbat Shalom. Mira, esta que está aquí, esta es maestra Maleni, esta de arriba, la de los dos moñitos. Mira, maestra, mira, esta que está aquí, maestra Eva. Mira, maestro Hernán. No, maestro Hernán es este que está acá abajo. Me encanta. Sorali, mira, Sorali. Qué linda, mami. Mira, ok, una de estas soy yo y la otra es Wilma. Qué preciosidad. Bueno, pues nos despedimos. Si alguien quiere decir algo, pueden. ¿Alguien quiere decirle algo a los niñitos? Eva, maestra Wilma, maestra Sorali, Maleni, ¿quién quiere decir algo? Ya se quedaron, nos quedamos sin palabras. Ok. Pues los amo en Yeshua y ha sido un honor y un privilegio haber compartido todos juntos. Así que
mis amados niños, nos yo vemos. Yo quiero decir algo. Ok, pues que no, no puedo irme sin decirle a los niños que gracias por conectarse a este su espacio de Tora. Kids. Doctora Kids. Qué privilegio. Así que mira, miren a los maestros, todos bailando, ¿ves? Eso es la alegría que siente. Mira, maestra Wilma, maestra Maleni, maestro Hernán, miren, miren, eso es. Así que, mis amados niños, nos despedimos de ustedes y será hasta la próxima, hasta el próximo Shabbat. Los amo en el eterno. Bye. Monín y Leo y Rafito les envían saludos. Se los quedaron. Bye. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final. ¿Y qué queda? Pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá, y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Y a él Adonai panapeleja bifuneja. Isa Adonai panapeleja. Viasem leja shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat shalom.